Sí, señora magistrada, si me permite poner énfasis en el tema de mi hermana. Nosotros perdimos a nuestros padres hace 35 años. Ausentes los padres, quien se hace cargo de mi hermana soy yo. Esto es muy fácil de demostrar a través de un sinnúmero de evidencias. En estos 35 años, como comprenderán, señores magistrados, hay un vínculo afectivo sólido. Y mi reto es que mi hermana conquiste su independencia. Que estoy contradiciéndole a la ciencia, que los neurólogos que la han evaluado en distintos lugares del mundo me dicen que esto no va a ser posible. Sin embargo, persisto en lograr que mi hermana sea independiente. Yo estoy muy orgulloso de mi hermana y ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Una pregunta que me he hecho siempre y con mucha insistencia durante la pandemia, ¿qué pasa si yo muero? Si soy el único sostén económico de mi hermana. Esta donación, un inmueble lo adquirí hace 32 años y el otro hace 12 años, muy lejos del periodo por el cual soy investigado. Si yo muero, no quiero que a mi hermana le falte, en la medida de lo posible, carencia económica alguna. Y esos muebles, si yo muero, pasan a ser un beneficio para ella. En uno vive y viviría del alquiler del otro. Yo quiero que se entienda la figura de mi hermana, porque no soy el único peruano que tiene dentro de su núcleo familiar a una persona con habilidades diferentes. Y las dependencias no es que yo tenga que llevar a mi hermana a la ducha, ni tenga que darle de comer en la boca, pero soy su padre, su madre y su hermano. Y necesito desde hace 9 meses abrazarla, sentarme con ella, tomarme un café con ella. Porque no solamente tengo el arraigo familiar, soy un ciudadano responsable que se ha hecho cargo de todos y cada uno de sus actos ante la fiscalía. He entregado el celular, he entregado toda la información corroborada. ¿Qué obstaculización estoy poniendo? ¿Qué peligro constituyo yo para la sociedad? ¿Qué amenazas tengo para mis vecinos o para cualquier ciudadano? Sin embargo, muy a mi pesar, y es doloroso, ver cómo gente realmente violenta es liberada y no tiene ni una semana de prisión preventiva. Yo apelo a la humanidad que tiene que tener la justicia para ver que esta prisión preventiva no tiene sustento. Tengo arraigo domiciliario, tengo arraigo familiar y tengo arraigo laboral. Muchas gracias, señores magistrados. Ha concluido la audiencia, señorita presidenta. Bien, ha concluido efectivamente el contradictorio. La causa queda al voto. La decisión va a ser emitida en un plazo razonable y comunicada a través de sus respectivas casillas electrónicas. Se autoriza el cierre de grabación de audio y video. Concluye la audiencia. Muy buenas tardes con todos.